¿Le tomamos una foto? Ah, mira. Sí, era. Como para ver qué era. Ándale. Tecnología al instante. Yo nunca tuve una de esas cámaras. No sé cómo funcionan. 3, 6. Ahí está la otra clave que nos faltaba. 3, 6, 1, 7. Muy bien. Creo que sí. Muy bien, muy bien. Vámonos. Y el ascensor se ve todo sangriento. Aquí está cerrado. Y acá está cerrado. Y el ascensor, no creo que quiera entrar. El rastro de sangre sigue hasta el ascensor. Parte de mí quiere echar un vistazo, pero es un poco escalofriante. Ah, pero mira, aquí hay una UCI. Tengo una metralleta. Genial. Alguien se estaba defendiendo aquí en el ascensor. Y dejó su arma ahí. Uy, esa silla está muy escalofriante. Vámonos. Creo que ya checamos todas las puertas. Sí, vámonos. De regreso al tercer piso. ¿Sí era el tercero o en el segundo? Creo que sí era el tercero. A ver. Lo bueno es que se ve todo el... sí, tercer piso. Muy bien, muy bien. Lo bueno es que se ve el mapa en una hoja todos los tres pisos. Lo que iba a decir, pero de repente me corto en mis palabras y no sigo diciendo lo que pienso. 3, 6, 1, 7. Ahora está abierto. Qué suerte que tenía una cámara. Está cerrado. Está cerrado. ¿Qué ves? ¿Qué ves? La puerta. Está abierto y no hay enfermeras satánicas. Es una revista, una especie de revista del corazón. Enseñar desesperación, Casa de la Esperanza. Casa de la Esperanza, un orfanato en las afueras de Silent Hill. Pero, tras su falsa imagen, se esconde un lugar en el que los niños son raptados y se les lava el cerebro. La Casa de la Esperanza está gestionada por Silent Hill Smile Support Society, una organización benéfica llamada a veces 4S. Es cierto que 4S es una respetada sociedad benéfica que acoge a niños pobres sin hogar y los cría con esperanza, me imagino. Pero en el fondo es una organización pagana que imparte su propio y perverso dogma en lugar de buenos valores religiosos. El señor Smith, empleado eventual, que vive cerca de la Casa de la Esperanza, afirmó lo siguiente. A veces por la noche puedo oír sus extrañas plegarias en el sonido de llantos de los niños. Una vez fui a quejarme, pero me echaron. Desde entonces no ha qué. De hecho, a ese reportero se le negó la entrada cuando intentó tomar las fotografías en las instalaciones. ¿Qué es exactamente lo que ocultan los miembros de la Casa de la Esperanza? Durante mis investigaciones, sin embargo, pude descubrir una torre circular de cemento de aspecto sospechoso que parece informar parte de las instalaciones. Desgraciadamente, nadie quiso decirnos para qué se utiliza la torre, pero parece poco probable que tenga algo que ver con el tema de criar huérfanos. De hecho, tal vez se trate de una prisión o algún lugar de culto secreto. La religión de culto que dirige la Casa de la Esperanza es conocida por los locales simplemente como la Orden. Es una religión profundamente vinculada a la historia de Silent Hill, pero la ferviente creencia de sus fieles de... ¿qué? De sus fieles de pertenecer a la élite del pueblo elegido tiene un lado oscuro y peligroso. Por mi parte, pretendo seguir investigando la Casa de la Esperanza y el culto que esconde. Siempre he creído que decir toda la verdad y mostrar a los niños el verdadero camino es nuestro deber más importante. Joseph Schreiber. Casa de la Esperanza. Creo que he oído antes ese nombre. Tengo una bebida isotónica y otra bebida isotónica. Un despertador y una cajita de... Ah, no, eso no. Creo que esa Casa de la Esperanza... Todo eso lo vemos en el Silent Hill 4. Así que... Nos vemos hasta allá, en el Silent Hill 4. Pero es interesante leer
cosas extras sobre el pueblo de Silent Hill, donde todas las puertas están rotas y nadie es cerrajero. Ok, no hay enfermeras tampoco. ¿Qué hay aquí? No puedo pasar por acá. Ok, no hay nada. Ay, no me digas que es un cuarto susto. ¿Qué ves? ¿La puerta? No veo nada, no hay nada. Pues no, no hay nada. Hacer otro cuarto de esos que me dijeron de... De que... ¡Ay! Está... Saliste de la nada, maldita. De repente escuché el respiro y me sacó de quicio. Creo que viene una atrás de mí. Sí, y tiene muy mala puntería. Corre, rápido, antes de que me dé. Maldita. No me dispares, no. Son dos. ¡No le diste! Pégales. Ah, sí me dio. Qué malo soy peleando. Ah, no me diste. Ah, sí me dio. Ay, ¿por qué odio los hospitales siempre en Silent Hill? Siempre me sacan de quicio. No voy a estrenar la UCI con ustedes. Quedes en el piso, maldita. Tienes peor puntería que yo. La otra. ¡Piso! Híjole, esto sí me pone bien tenso. La música y... la respiración y todo. No, no, qué desesperante. Está cerrado. Está cerrado. Está abierto. Moshi Moshi. Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Quiere dejar un recado? No contestes. ¡No! O sí, contesta. Hello? Claudia. No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. Ah. I'm sorry. I thought you were my daughter. Pues qué mal pensado. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? Nope. No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you?
locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself. But the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Sello. The end of the hall on the second floor. Muy bien. Pues yo creo que voy a dejar esto aquí. Mañana continuamos. Vemos qué hay en el fondo del pasillo del segundo piso. Para ver quién es este tipo tan misterioso. Leonard, papá de Claudia. Y qué es ese sello que nos quiere dar. Entonces yo los veo mañana. Muchas gracias por ver. Saludos a todos. Y sale, bye. No se les olvide darle like si les gusta el video. Me ayudaría mucho a mí y al canal. Así crecemos todos y subo mejores videos. Y bueno, tengo que pensar mejor en ese mensaje final que doy ahora para incluir lo de los likes y suscribirse y todo eso. Pero bueno, igual, muchas gracias por ver. Los veo después.